Vinga, iniciem un nou Zipizap. Vinga, amb la Gemma Palet. Molt bones, Gemma. Hola, què tal? Aquí tenim avui a Contertulis, en aquesta taula. Doncs tenim a la Mariam Maimouni. Mariam... Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Avui amb ulleres. Ens podríem canviar les ulleres, Mariam, després. Sí, avui portes... Pues no sé yo. ¿Te atreves? Intercambio de gafas. Luego hacemos, ¿vale? Vale. Va, també tenim a l'Edu Mutante, el nostre gran imitador. Molt bones. Ah, bueno, l'Edu dimecres actua, els dimecres, recordeu. Dimecres al Teatre Llantiol teniu les entrades aquí a la meva web, edumutante.es, i allà teniu l'enllaç directe a la trapa, lo podeu venir els dimecres a 8:45 al Teatre Llantiol. Si veniu directament a taquilla i us identifiqueu com seguidors del programa, us fem un 2x1. Però és que no actua Edu Mutante, actua ell i 70 persones. Clar. Sí. Que porta a dintre. Clar, les persones que imita. I també tenim en Brian Caster, que ens porta els millors reptes, Ui Viral, els Google Maps, Brian. De todo, Gemma, muchas gracias por invitarme. ¿A ti te gustan las redes, Brian? Me encantan las redes, sí. ¿Tú vas al fondo? ¿Tú le das gas a las cosas? Yo siempre voy al fondo y sin lubricante. Él es más de caña. Doncs nosaltres comencem el programa anant amb tot el gas possible al fons de la xarxa. Som-hi. Al fons de la xarxa. Prohibido hacer comentarios sobre mazorcas, prohibido, sí, ja us aviso. Val? Perquè comencem el programa amb una noia que menja blat de moro, però d'una manera molt especial. Sí, d'una manera accidentada, podríem dir. Aquesta noia està menjant blat de moro, però el blat de moro gira a tota pastilla i se li enreda els cabells i en perd una bona part. Clar. És que quan menges blat de moro... un ha de tenir una mica de cura. Mira el cabell. Mira, quina clapa que li queda a aquesta pobra noia asiàtica. Ja semblava mala idea menjar-lo d'aquesta manera, perquè primera et pots ennuegar. Total. I segona, jo crec que li ha passat el millor del que podia passar. Quedar-se calva. Sí. Quedar-se calva. Però la cara no expressa dolor. No, no os habéis fijado. Mira, es que le ha dejado una clapa tremenda. Pero yo hubiera gritado. Porque estás en caliente todavía. ¿Sí? Porque ¿tú crees? Aún tienes que asimilar lo que te ha pasado. Puede ser. Porque luego esto crece, porque es de raíz. ¿Eh? Sí, que crece. Sí, yo creo. Pero que tardará sí. años. ¿Le crecerán palomitas o pelo? No, yo creo que palomitas segur. Sí. Tenim una altra noia que tampoc és molt intel·ligent, que està podant al jardí de casa seva i talla el cable de la màquina. Avui comencem amb imbècils autèntics, eh? Aquesta noia... No. Sí, ya se lo ha cagado. Sí. Y no se ha electrocutado, de milagro. Eso creía yo que se iba... Porque otro caso que podría haber acabado mucho peor. O sea, tú lo que haces con el hierro, el cable eléctrico, y te electrocutas. Sí. Però doncs no. Mira, això és el que li passa a aquesta pobra noia. Ara tenim una altra noia que té un conill de mascota i... Com l'Edu? Sí, com l'Edu. L'Edu Mutante té un conill? Sí. Doncs mira, el conill d'aquesta noia està jugant amb els seus cabells, els està com mossegant i en realitat se'ls està menjant. Què dius? Sí, a mi també m'ho fa, això. Mira. Així t'ha deixat, no? Nyam. Però que se l'ho ha cortat. S'ha menjat el cabell de la noia. Sí, jo haig de vigilar, perquè puja al sofà i llavors ve per darrere. I es menja els cabells? I li notes que no saps si t'està fent petons o t'està... S'ha de dir que Mutante abans del conill tenia molt més cabell. Sí. Igual el que li ha passat és que... Clar, i l'altre dia em vaig veure aquí, tinc coronilla i crec que és del conill. Pues cómprale pienso, tío, no sea rácano. Claro. Es que para no gastarse el dinero en pienso le da pelo. Le da pelo. Home, és més barat. És més barat. I acabem aquest fons de la xarxa amb una parella que està al gimnàs. Tenim un entrenador i hi ha una noia. Ella intenta fer equilibri a sobre d'aquest entrenador, però no acaba bé. Sí, és que un entrenador te diga... No, mira, aquí. Són uns xuletes, aquests van d'intel·ligents. Sí. I mira què els ja passa. Ja parece arriesgado esto. Uf, mira. Pues toma, me alegro. Toma ya. I a sobre se li cau en una part que fa molt de mal. Claro, sí. Porque ¿qué intentaban hacer? El tonto, ¿no? Porque tonto. Eso no es entrenar. Querían agujetas en los abdominales, pues ya las ell tiene. Ell entenc que intentava fer pit amb la noia a sobre, fer-se el machito. Sí. O abdominals. Sí, no sé què voldria fer, però la cosa no ha acabat bé. El meu entrenador em fa fer abdominals així. Ah, sí? Però amb una noia... Amb el conill? Amb una armilla que pesa 10 quilos. Ah, em pensava que agafaves el conill. No, el conill pesa, pobre. Ah, abdominals. 500 grams. Vinga, va. Viatge sorpresa, que estem ja en els darrers dies, eh? Sí. Regal que podem fer a qui sigui o als Reis Mags, la caixeta de Guainabox. Viatge sorpresa a qualsevol lloc d'Europa des de 150 euros i t'inclou vol
i també t'inclou hotels de 3 o 4 estrelles. Si entreu a guainabox.com i poseu Zapping, és un codi promocional, Zapping amb majúscules, amb dues P's, Zapping, a banda que et costa 150 euros el viatge, des de 150, et rebaixen 15 euros més. Clar. Quin regal més maco hi ha per Reis que aquest? Heu d'aprofitar amb el code de amb el codi descompte Zapping, eh? Majúscules i dues P's, Zapping. Això, guainabox.com, Zapping amb dues P's i majúscules, i des de 150 euros per persona, era el viatge sorpresa, doncs et descompten 15 euros més. I dit això, on anem, ja? Ah, titulars. M'agrada aquesta secció, m'agrada. Tan bojos i tan poc habituals. Però tenim reals, eh? Sí, són reals. No som, aquí no diem cap mentida, el tipi-zapi. Són true news. True news. True news. First new. Un buzo és... En anglès no el puc fer, aquest titular, eh? No. Aquí necessito el traductor. Buzation. Seguim. El buzo. Un buzo es mordido por el misterioso pez de los dientes humanos. Pensé que me rompería la piel. És que és brutal. Ara, quan veieu el peix, flipareu amb el peix. Perquè el titular... No, és que mira els dents. Mira els dents que té aquest peix. Són... Dientes humanos, totalment. I això és 100% verídic. Això va passar a Egipte durant una expedició d'un submarinista que va passar a prop del niu dels ous d'aquest peix, que aquest peix s'anomena peix ballesta i l'animal va saltar per defensar les seves cries i li va clavar una mossegada. Però es veu que tenen molta força perquè aquests peixos mengen eriçós i aleshores, per poder esclafar l'eriçó, ha de tenir molta força a la mandíbula. Aquest peix, si et mossegues, el que diu aquest buzo, te destroza vivo. Y más de uno le gustaría tener esa dentadura tan perfecta y blanca que tiene este pez y blanca. Y mira qué labios. Sí. Yo los tengo gordos, pero... Eso es un creuamen, ¿no? De peix y humà. Mira, este pez tiene ganas de darle un morreo. Bueno. Sí, aquella nit yo creo que va a ser força... A mi no m'agraden gens els peixos, eh? No. Mira, tu et passa amb els gats. Tu ets l'odiador número 1 de gats. Jo sóc la hater dels peixos. No t'agraden, eh? Ni cap cosa llefiscosa i que estigui mullada com aquest animal. Però t'hem vist menjant gambes i escamarrant. I a sushi? A sushi sí, no? Sí, però una cosa és que m'agrada ingerir el peix. Però com a mascota no, eh? Com a mascota no. Atenció al que veureu ara. Tema Google Maps, que després en Brian ens farà una ampliació del que trobem a Google Maps, però això és impressionant. Això és molt interessant. El titular diu així: una parella descobreix amb Google Maps que va coincidir 33 vegades abans de conèixer-se. Sí. Una analista sud-africana ha descobert, gràcies a l'historial de geolocalitzacions de Google, que va coincidir a menys de 111 metres de la seva parella fins a 33 ocasions quan encara no es coneixien. Això és perquè es van deixar els mòbils al geolocalitzador, no? És a dir, estuvieron a menos de 100 metros 33 veces antes de conocerse. Eso es el destino, ¿eh? Sí, para que la gente diga que no existe el destino, pues mira, pues voy a... Pero fíjate, si en alguna de esas 33 veces igual se hubieran conocido, no serían pareja. Porque las circunstancias se dieron la vez que se conocieron. Pero cualquier cosa puede cambiar el devenir. Es el efecto mariposa, es fenomenal eso. Por eso yo nunca pierdo la esperanza con Mariam, porque nunca se sabe. Bueno, con Mariam y con ninguna. Bueno, yo quiero intentarlo con el resto de las 33. Con las 33 que se han cruzado en tu camino. Exacto. O más. Però no trobeu que això és una mica falta d'intimitat, que es pugui saber on has estat sempre amb el geolocalitzador dels mòbils? A mi no m'agradaria que la meva parella m'estigui mirant tot el rato on he estat. Em preguntes, t'ho dic i ja està. És una manca de confiança total. Si lo tienes desactivado, no creo que... Es pot desactivar, no? Sí, ho tinc desactivat, per això. Ah, sí? Perquè no sapiguen on ets. Sí, porque luego además compartimos muchas más informaciones, ¿no? En redes sociales, toda nuestra vida, y bueno, la geolocalización la puedes desactivar. No, y la geolocalización sirve para que cuando te... Però no es pot servir... Bueno, para que te lleguen publicidades, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, también, claro. Però el geolocalitzador, si el tens desactivat, crec que no pots fer servir Google Maps. Clar, perquè si no sap on estàs. O el GPS. És una pequeña trampa. No, el pots posar que només s'activi quan faci servir el Google Maps. Aleshores, sí. Però igualmente, tengamos un móvil, estamos controlados por todo el mundo. A través del código fuente, pueden saber cuándo han hecho la foto, dónde estabas en ese punto, hora... Oye, y en Google vas a hacer cosas muy divertidas. Ahí viene la sección de Brian Caster. Ara me la cuentas, eh? Vale. Però abans us he de parlar de la cosa que més tranquil·lita tant dona al món, que són les 5 lletres de FIAC Assegurances. La F, la I, la A, la T i la C. FIAC Assegurances, 5 lletres que em donen absoluta tranquil·litat, la millor del món.
I, per cert, que també s'estrena, i donem les gràcies al nostre patrocinador, a Inver Legal. L'altre dia ho explicava, i és cert, ho explicava a Instagram, tinc un amic que no li va funcionar una empresa, això pot passar-li a tothom. Tu mateix, Edu, ho has dit algun cop, va muntar una empresa de matalassos i es va arruïnar i ha estat 10 anys pagant. La culpa no la tens tu. Hi ha crisis, hi ha situacions que no pots controlar, i si algú s'ha d'enfondre, jo demano, per favor, que no us vingueu avall. Hi ha, per exemple, una llei de la segona oportunitat que us permet tornar a començar o que permet que quedi sense deutes. Doncs els meus amics d'Inver Legal, jo els vaig trucar, jo conec el Jordi Cuixart, li vaig demanar, sisplau, que li fes un favor a un familiar que havia quebrat l'empresa, que tenia un Nadal horrible, i ara mateix ha quedat sense cap tipus de deute, perquè hi ha una llei que t'ho permet. I a Inver Legal són especialistes. Inver Legal, de debò, que paga molt la pena si teniu qualsevol problema legal. Necessites un advocat? Sí? Inverlegal.es. Tenim solucions. Un advocat? Sí. Un assessor legal pels deutes? Sí. Problemes amb el teu banc? Sí. Tenim solucions a Inverlegal.es. I amb Inverlegal.es ens anem a Google Maps, Brian Caster. Sí, por cosas supuesto. Que trobem a Google Maps. Sí, tenemos un mundo maravilloso llamado Planeta Tierra y en él habitamos muchísimos millones de personas. Y entre esas personas siempre podemos encontrar a gente muy extraña, paisajes extraños. Y en visto en Google Maps, edición número 5, os traigo las tres imágenes más raras que he encontrado yo gracias a Google Earth, Google Maps o el coche de Street View, ese famoso cochecito que lleva la cámara 360 encima suya. Y misteriosamente hemos encontrado como las caras de Belmez. No sé quién se acuerda de las caras de Belmez, muy famosas. Google Maps, lo podemos ver. Un misterio, como diría Iker Jiménez, por supuesto, Iker. Y esa mancha que podría ser un... ¿Qué es, Iker? Podría ser un manchurrón de cocido en la camisa. ¿Pero representa qué? Podría ser también el Cristo. Es una cara. Es una cara, parece Jesucristo, ¿verdad? Sí, es una cara, sí. Efectivamente. ¿Para qué Jiménez sería Jesucristo y además cobraría vida? No, Mariam, no lo veus. ¿No lo ves? ¿Vos que t'ajudi? Mira la parte... Podría ser también un medallón. Mira, paso, per davant. Sí, passa. ¿Per on seria? El nas, els ulls i la cara. Vale, ahora sí. Pues esto corresponde a unas tierras que, como las típicas señales de extraterrestres que se hacían en los campos de cultivo... Es una tierra, en realidad. Pero es un arado. Claro, pero... Una tierra arada. Yo creo que esto no está hecho a breve. O sea, ¿es casualidad de la vida o es cosas del destino divino? Y se ve claramente, ¿no? Carmen. Por supuesto, ¿y que te puedo dar un beso con lengua? ¿Os podéis dar un beso con lengua? Por supuesto, ven aquí, Edu. Esto será en el próximo episodio. ¿Qué se deje? ¿Qué no se deja? No se deja porque tiene pareja, ¿eh? Se ha puesto rojo y todo el mutante. ¿Qué más encontramos en Google Maps? Y vamos con ¿más tierra arada? Tenemos algo parecido, otra cara, a ver si Marian lo puede ver, pero también es muy misterioso. Vamos. ¿Es una cara o mira que me he puesto gafas. Esto es un cuerpo. A ver qué ves. Yo veo un culo. Marian. Sí, yo también. Ahora lo veo. Sí. Yo veo una espalda. Un culo con tanga. Un cuello. Una escultura. Es como una escultura griega. Sí. De la antigua Grecia. Que le faltan fragmentos. Le falta la cabeza, le faltan los brazos. Pero culo y tanga lleva. Tanga no. No, es la raja del cul. Ah, bueno, claro. Como se diga. A les escultures griegues i romanes no porten tanga. Però això és... Eso es tierra también. Es tierra. Es una toma de aire. Es tierra de cultivo con un camino de por medio. Qué fuerte. Sí, sí, es surrealista lo que se encuentra uno por Google Maps. Bueno. Y vamos también con la última foto. Esta sí que no tiene nada que ver, pero me ha hecho mucha gracia porque es muy extraña. Vamos a ver. Uy, uy, uy. ¿La tercera foto? A ver, una. Yo me resbalo de así. Vamos con ella, Carmen. Sí, esta ahí. Ahí está. Bueno, tú pasas por los maravillosos páramos de Europa del Este y de repente te encuentras a un tío que tiene una... Que lleva tapa de sartén en la cabeza, haciendo el símbolo de fuera de aquí. Tenemos otro tío con un pasamontañas y tenemos al típico Vladimir enfadado que ellos no están conformes de que haya pasado por ahí. ¿Saps la ubicación de aquest lloc? Esa zona es chunga, ¿eh? Tan perturbador. No estoy seguro, pero tiene que ser Europa del Este. Clar, t'ho avisen, perquè jo aquí no hi vull anar, ni vull passar. Bueno, podria ser el meu barri, també. Tiene mala pinta. Y no están de acuerdo con que pase el coche porque, claro, este tipo de barrios se utilizan para hacer cosas ilegales. ¿El de negro es el Fiti? El de negro no, porque ese está muy delgado. Fiti sería más 4x4. Vale. Perfecto. Doncs anem ara amb l'Edu Mutante i els seus vídeos virals, perquè és una barreja entre vídeos virals i vídeos variats, no? Sí, varials i... Varials. Què portes avui, Edu? Perdó, és que heu dit la paraula màgica, Vladimir. Sí. Comenzamos con el primer vídeo, las escaleras. Gracias, se Gloria bajan Sierra. Andando. Por eso hoy en equipo de investigación presentamos a la reina de las escaleras.
¿Quién es la reina de las escaleras? Aquí está. Esta es. Esta señora. La leche se va a pegar. ¡Dios! ¡Ostras! A la meva germana em va explicar una vegada que li va passar això al metro. Sí, però Gemma, ha aguantat fins al final, eh? Sí. Sí. Fins al final es manté en peu, clar, quan ja arriba l'últim esglaó ja cau de morros, però... Sí. Però claro, estar... ahí está sola, però en el metro te ve todo el mundo. Y eso da vergüenza, eh? Sí, la caída es de boca y aparte se ve que el suelo está como recién fregado porque resbala, ¿no? Enfeado. Bueno, aquí no la ve nadie, pero ya la han grabado y mira, lo estamos viendo aquí, o sea que sí, bueno. Sí, sí. Yo creo que se va a tener que poner los dientes del pez ese. Sí, sí. Bien que le quedarán, ¿eh? El pez ese que tiene dientes humanos, porque piños no le queda ni uno a la mujer, ¿eh? Pobreta, a mi em fa pena, eh? Aquesta dona, perquè començar el dia d'aquesta forma... Malament. Vas a treballar, passa això, el dia no pot acabar pitjor. Què tenim ara, cavalls? En el siguiente vídeo demostramos que las prisas y las chicas con resaca no son buenas consejeras. ¿Por qué no? Prisas, chicas con resaca... ¿No tiene conductor? El caballo. ¡Oh! Un caballo, ostres! Tenia pressa per arribar al lloc i continua, continua, carrer amunt. No... Havia perdido el conductor, ¿verdad? ¿Tú crees que iba perjudicada? Algo le pasa. Li van fer el control d'alcoholèmia al cavall i va donar positiu. Això a Sevilla pots agafar cavalls aquests. Sí. Jo ho he fet. Sí, les carrozas. I tant, i tant. Tu hi has pujat? Jo he pujat. Home, si és que vas a Sevilla és maco pujar amb aquests cavalls. Però també crec que a Barcelona es pot fer, eh? No ho he vist. A Barcelona no ho he vist mai. Antiguamente yo creo que sí que se podía hacer. A Barcelona. Sí, sí, al puerto alguna vez. Villa Olímpica. Vamos a investigarlo. Yo creo que en Barcelona se puede. Sí, sí, sí. En algún sitio hacer, ¿eh? También. O en Cataluña seguro. Zona, sí. También seguro. Vinga, de seguida estem amb tu, Màriam, però us he de dir que si voleu perdre 7 quilos en 3 setmanes, que la gent s'ha passat una miqueta a l'Unial Nadal, però no ens hem de sentir culpables. Si podem perdre 7 quilos en 3 setmanes i seguir menjant, Gemma, al plan 2-3... És que ara és el moment ideal, eh? Després de festes, que ens hem pogut passar una mica, podem fer el plan 1-2-3 de Clínica, que no són batuts, seguim menjant. Només són sobres i unes càpsules. I són només 3 setmanes. La primera setmana tenim els sobres de pinya, que són drenants, eliminem toxines, ens desinflem. La segona setmana són els sobres de taronja, que tenen fibra i probiòtics, i ja perdem més de 3 quilos. I l'última i tercera setmana són les càpsules captagreixos, que són saciants, tenim menys gana, i en aquestes 3 setmanes acabem perdent de 4 a 7 quilos amb el plan 1-2-3 de Clinitec. Infal·lible. I com diu la Gemma, seguim menjant en tot moment, eh? Perdem 7 quilos en 3 setmanes. 6,50, 51, 52, 53, truqueu, ens regalen el té detox, el lipo i el drenar, val menys de 100 euros aquest pla, ens diuen el que hem de menjar aquestes 3 setmanes i us dono la meva paraula d'honor que perdeu 7 quilos en 3 setmanes. 6,50, 51, 52, 53. Demà mateix ho teniu a casa. Ja està, ens hem passat una miqueta al Nadal, doncs perdem aquests 7 quilos ràpidament. Màriam Maimoní, món animal, què ens portes avui en aquest món animal? Mundo animal. Ya no se puede decir que los animales no hablan, sino escuchad a este gato diciendo me ahogo. ¿Ah, sí? No. ¿Ay, sí? Sí, sí. Me claramente dice me ahogo. A su manera. Me ahogo, dice. Me ahogo. Y el humano que lo aguanta es el moranco, sin peluca. Es verdad. Me ahogo. Sin peluca. ¿No? Habla español. Me ahogo. Me ahogo. Por cierto, que hablando de los morancos, este es un programa de zapping, dejadme que diga que Risto Mejide es un auténtico desgraciado. Y lo digo también así de lo claro. Pienso. Chan, chan, un auténtico sí. Desgraciado. Efecto de ¿por sonido? ¿Qué? No, porque hay cosas que no se pueden ni decir ni insinuar. ¿Qué ha pasado? Sí. Ana Obregón dio las campanadas con un collar de su hijo Alex fallecido. Y a mí me emocionó porque realmente, oye, a ver, desgraciado, tú tienes hijos, te muere un hijo... ¿Y tú no vas a recordar a tu hijo el día de Año Nuevo? ¿Pero qué pasa? Pues que fue el tío que menos audiencia sacó de todos y dice, yo para sacar audiencia no tengo que recordar ni a muertos... Ni dar exclusivas de embarazos. Ni dar exclusivas de embarazos. Como refiriéndose la Pedroche. A Pedroche y refiriéndose a Ana Obregón. Ana Obregón. Y decir eso es de desgraciado. Sí. Te lo digo así, en mayúsculas. Acaba de presentar algunas campanadas. Sí, pero no las vio ni Dios. Y, sí. No las vio nadie. Con Mariló Montero. Pues claro, eso como es no para... las vio nadie, colgar esto y decir, acordarse de un hijo muerto. Si te ha muerto a ti un hijo, imbécil... Sí. ¿Por qué no tienes otro nombre? Això... O sea, eso no lo puedes decir, ¿vale? Es que no puede ser. Y se metió con Ana Obregón, la pobrecita, ya lo estaba pasando lo suficientemente mal como para que este tío... ¿Vale? Ya le ha contestado ella, ¿sí? Le ha, sí, le ha respondido, pues claro. Sí, sí, pero ya sí, le respondo yo también. Y cualquier persona con dos dedos de frente no tendría que verte nadie más nunca en la tele. Sí. Hasta que no pidas perdón. Totalmente. De verdad, ¿eh? Potser ho està passant malament perquè com s'ha separat està amargat. No ho sé, està amargat i perquè ha sigut a l'últim amb les campanades. Pues ya está, asume que has fracasado y punto. Pero no te metas con gente que, se ha muerto un hijo, ¿de acuerdo? Ya está, ¿eh? No, es que es imperdonable. Imperdonable. Efectivament, Albert. Val. Vinga, passem a nosaltres. Aquí estem per riure, però també per explicar les coses que passen a la tele. I això ha passat sí. Fa
4 dies, eh? Sí. Vinga, d'aquest gatet que diu m'ahogo, passem a un cocodril, ara, Gemma. Sí. O a Mariam, perdona. Sí. Mirad cómo disfruta este cocodrilo de un masaje. Masaje. Cocodrilo al vino. Sí, albino, cocodrilo al vino. Sí, exacto. Cocodrilo de nieve. Un masajito me iría bien a mí, Mariam. Sí, ¿verdad? Sí. Por aquí, ¿no? ¿Qué te duele el cuello? Me duele... Sí. Todo. Sí, todo, ¿eh? Sí, es que sí. De estar en esa pose no me extraña. Exacto. ¿Qué pose? Estamos ahí sentados. De sentado. A mí también me pasa. Pues yo estoy muy bien, sentada. ¿Ah, sí? Pero que no es que no repulsen las esquenas, estén todas las zonas así. Me entran ganas de tener un cocodrilo, mira lo que te digo, ¿eh? ¿Quién fuera cocodrilo, no? Sí, sí, sí. Se queda tan tranquilito, ¿eh? El cocodrilo como fae. ¿Cómo hace un cocodrilo? A mí me, no, pero me suena el lagarto Juancho, tío, lagarto tú eres Juancho. Muy joven. Es una canción italiana. ¿Sí? ¿Y el lagarto Juancho te suena a ti? No, a mí tampoco, pues es un lagarto que iba con una lancha. A tu, es que, a ver, pues a ver. Tiene que ser de los 80. La canción de Hasentanch. Bueno, yo no conozco esta canción y tú no conoces el lagarto Juancho, que era parecido a este, pero no era el lindo. ¿Y cómo era la canción del lagarto Juancho? No me acuerdo de la sintonía. Ya la buscaré, ya la buscaré. Vale. Y el gallo Claudio. Venga, ¿y qué ves? Pues... ¿El gallo Claudio? Que hablaba así, yo, Claudio, Claudio, Claudio. ¿Tampoco sabes quién és? Claudio. Claudio. La mare mira... La mare dice que no. Ens miren com tots els joves, com dient, vaya dos ancianos aquí pegando sus batallas. Vale. Bueno, seguimos con el siguiente vídeo. Siempre habrá un amigo que te saque de las peleas, pues esto también pasa en el mundo animal. Venga. Uy, uy, els gats. Mira, mira. Que me dejes, que le voy a partir la cara. Y el perro te dice, sal de aquí que vas a ir perdiendo, total, ¿no? Y un golden también, ¿eh? Es que pero siempre los golden... Y el perro, son, ¿eh? No, gatito, tranquilízate, ¿sí? Tranquilízate. Y el gato sigue. Vamos. Fíjate que en las peleas siempre el que va a perder es el que cuando lo separan dice... Sí, te es verdad, es verdad. ¡Suéltame, suéltame! El que se viene arriba. El que se viene arriba es el que lo están apartando, que fácilmente alguien te está cogiendo y te está separando. ¿Sabes pues... qué digo? No, Pedro ladrador... Poco mordedor. Acabo mordedor. De tener un déjà vu, no sé si dice así, porque he soñado esta noche, ahora me acabo de acordar viendo el vídeo, que tú al verte peleabas. ¿Con quién? Y te tenía que separar. ¿Y tú me separabas? Sí. Pero ¿no si será yo... con tu amigo... Fiti, no. Pero Fiti no, ¿no? ¿Con quién se peleaba, Albert? Es que ahora mismo no caigo. Es que me acaba de recordar. ¿Pero a Piño o a Piño Limpio? Bueno, estabas muy alterado. ¿Ah? Estabas muy alterado, así muy nervioso. ¿Y ganaba o perdía? No me acuerdo. Pero si sé que se liaba parda, ¿eh? ¿Quién era? ¿Jordi? ¿Se peleaba con Jordi? Con Jordi González, no, es amigo. ¿Este 2023 también va a salir Jordi? No, Jordi siempre sale en este programa. En nuestro recuerdo siempre estará. Siempre está Jordi. A ver si esta noche sueño con Jordi. Gracias por todo. Pero no es Jordi González el presentador. No, Alex, colaborador d'aquí del programa. Exactament. Un pato a Jordi, que aquí se t'estima molt. Que torni quan vulgui. Exacte, és casa seva, eh? I m'ha agradat aquest vídeo, Gemma, m'ha agradat. L'ha passat a la Mariam. M'ha agradat, sí. Què està pensant en Gemma? Res. Es que ella té una... La pelea seria con Mariam, ¿no? Porque sí. Nombra, ¿eh? Paso, bien. Porque ni la nombras. Perdona. Una otra cosa que t'agradarà. Val. Tiene otra sí. cosa, ¿no? Pues despistado, Mariam, perdona. No, te estaba pensando, como veo que hay gatos y cosas, ya se me va la cabeza. Pues mira, con este gato, si lo tienes, no hará falta que nadie te defienda. ¿Ah, no? Con este no, ¿eh? Con este no, mira. Ay, así Isidra, que no te gustan... Mira, cómo te defiendo. ¿Te parece, no? A Don Sifón. Es Isidra de joven. Sí. Yo lo veo. Pero mira, no son tan malos. Hasta te defienden también. El gato defiende más que un perro, ¿eh? Caram. Correcte. Va, aquest gat, Déu-n'hi-do, quin gat. De seguida anirem amb una bateria de bromes passades, ara sí, amb la Gemma, que ja té ganes de presentar-les. Un parell de bromes. Un parell de bromes. Però us dic que garlicsolutions.com, eh? Que esteu pagant molt de la llum i del gas, només heu d'enviar-los un rebut, l'últim rebut, a info@garlicsolutions.com. Us fan un estudi gratuït, que és gratis, treballa amb més de 20 companyies diferents, us estalviaré entre un 10 i un 30% del que esteu pagant ara, eh? Només heu d'enviar el rebut, que és gratis l'enviament, info@garlicsolutions.com, o trucar al telèfon que veieu ara, sobreimpressionat. I com treballen amb 20 companyies diferents, ho fan molt fàcil, això. Vull dir, ells fan totes les gestions. Dius, mira, m'agrada el que m'han dit. Doncs me'n vaig a la companyia que m'heu dit, faran absolutament totes les gestions per vosaltres i el mes següent ja està, és que és facilíssim. Mireu, o trucant per telèfon o info@garlicsolutions.com. Entre un 10 i un 30% d'estalvi a la vostra factura de llum o del gas. Ara sí, anem amb aquestes bromes pesadetes. Sí, tenim un parell de bromes pesades. Això li agrada a la gent, veus? Tenim primer uns germans. Els germans és típic, no?, que es facin bromes pesades entre ells. Sí, i tant. Doncs tenim una nena que vol fer-li una broma pesada al seu germà i la situació es complica.
Perquè... Ui! Madre mía. Casi li abraça la cara, eh? Sí, sí. Literal. Perquè primer havia ficat que polvos de talco sí, o algo. Sí, havia posat farina, aquesta típica broma que es fa amb el secador i al final quasi li crema la cara al seu germà. I mira la cara que pone el chico como diciendo de la que me he librado. Claro, sí. Porque eso es eléctrico, cualquier cosa que le metas, ¿no? Yo creo que puede pues eso provocar un fuego. Ha estado a punto de convertir sí, sí. a su hermano en Scarface, ¿eh? Ojo, ojo peligro, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues... En definitiva, poca precaució, eh?, quan fem bromes pesades. Ara tenim una altra broma pesada que segur que al Brian no li afectaria perquè ell ingereix moltes salses a Tabasco, no és veritat, Brian? Por supuesto, Gemma, razón no te falta. És que en aquest mateix programa tu ho saps, Gemma. Sí, m'ho han explicat, jo no hi he estat amb la Sabina, Padrós, que l'enviem un pato des d'aquí, sí. A la Sabina. La Sabina se li va acudir i dir, Brian, ¿tú te atreves a comerte un frasco de Tabasco entero, a beberte? Dos, y dos, dice, dos. Dice, uno no, dos. Dos frascos se metió, dos frascos. Hemos de recuperar esas imágenes, Brian. Sí, las dos tengo, frascos, ¿las tienes? La semana que viene las traemos. Por supuesto. Dos botes de Tabasco en un vaso y de San Hilary para adentro. Sí. ¿Cuál fue la reacción posterior? Pues como sensación, como si me hubiera bebido algo como industrial, como plástico, como alquitrán, como neumático. Me dijeron que estuviste aquí. ¿Eh? Me senté fatal. ¿Y la sensación en la barriga? ¿Retortijones? Pues, al principio no, pero cuando pasaron dos o tres horitas, estuve dos semanitas yendo mal, ¿eh? Al baño. Mal, sí, ¿eh? Sí, mal, sin duda, líquido. ¿Te salía fuego por el culo? Prácticamente, porque me dolía cada vez que salía ese líquido, dolía sí, mucho sí. y quemaba mucho. Como el secador, ¿no? Más o menos. ¿Tu más o menos, sí, con fuego. Ahí. Vale, vale, ahí, 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 el antiguo vale. Brian ya murió, pero no sé si me atrevería... Mejor que no, ¿eh? Algo no. parecido. Mejor enseñar las imágenes y no lo vuelves a hacer. No sé para un bala Gemma, pero algo de Tabasco, sí, alguna sí, broma. Sí, ¿eh? Broma, és una broma. Recuperant la broma pesada que tenia, me consisteix a posar salsa de Tabasco a la boca mentre algú està dormint. Que això no fa gaire gràcia. Wow. Pero ninguna. Pero ninguna, ¿eh? Ninguna, gracias. Sí, sí. No le mira la cara a la pobre. Gracia. ¿Y si se convierte un... en el exorcista, ¿eh? La niña del exorcista. Es que despertar així... Sí, no, no. Pues a mi esto... le agradaría despertar així. ¿Sabéis cómo me gusta a mí el Tabasco? Ahora os voy a enseñar cómo. La máquina. Si vais al Blau BCN a Barcelona, sí. a Londres... Ay, qué bo. Oh, qué sí. bo es, ¿eh? A Londres en Montaner. Bueno, tú has estat també. Sí, sí, sí. Está buenísimo. O sigui, al Stick Tartar del Blau Barcelona... Mira, aquest és Marc Roca, per mi és el millor xef de Catalunya, però un Stick Tartar, hay que prepararlo bien. Es carne picada, pero mira qué carne. Primero, la carne tiene que ser buena. Carne de primera qualitat. De primera qualitat. Me lo comería ya, así. Mira, mira com la talla. Clar, la talles bé, la piques bé, la prepares bé, perquè al final t'estàs menjant carn crua. Després l'ou, també de primera qualitat. Mira quin color. Després la barreja que ell fa... Cadascú sí. té la seva història. Això és la salsa de mostassa que prepara el Blau. Que bona pinta. El Marroca. Jo és que som molt fan de l'Estic Tartar. I el fa una miqueta picantet, eh? A ell li agrada picantet. Després té una miqueta de salsa de soja, el seu truqui particular. Però ja veureu com queda després. Tot ben macerat, tot no? Macerat. Estan veient. Blau BCN, eh? Està... al carrer Londres amb Montaner, molt fàcil de trobar. Es barreja tot. És que l'Estic Tartar sembla que no sembla té misteri, fàcil. Però sí que té feina, eh? Clar que té feina, i sobretot aquest se't desfa... No mira, la boca, mira, mira com l'emplata. M'encanta com emplata els plats amb Marc Roca, perquè és que... És un xef, sí. per mi, de veritat, per mi és el millor xef. Està bo i a més és estètic, no? A mi m'agrada molt l'estètica dels plats, que a més de bo, que sigui bonic. Bo. Es que ya, cada vez que veo estas imágenes yo ya tengo que ir a ver a Marca a tomarme un Estic Tartar. Y sí. la ensaladilla rusa que prepara el tío. Normal. Hasta, mira, la ensaladilla rusa, yo oh. ho repetiré siempre. La millor que he probat. Y el peix. A mí me encanta la ensaladilla rusa. Tot, verdad, eh? Blau BCN. Y desde aquí saludar al Marroca. Y hem de posar cloenda al programa ya. Això s'ha acabat ya. Ja? Ja estem. Mare meva, ja estem. Passa el temps rapidíssim. Però demà hi ha un altre cipis. Fins aquí sí que riem. Amb la Gemma, amb la Màriam, amb l'Edu, amb el Brian, amb tots vosaltres. Gràcies. Demà més. Però, com diria Wyoming, no millor, perquè és impossible. Adéu!